Amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Engage. Y bueno, hemos completado dos desvíos que han estado bastante guays. Y aunque lo normal sería que me dijera, voy a ponerme con otro de los desvíos, quiero avanzar un poquito con el tema de la trama, ya que estoy muy enganchado al juego y realmente, lo que digo, al final pues siempre hay cosas que hacer. Pero primero vamos un poquito a aprovechar aquí en el Somiel para hacer el descansito bien, es decir, la dormición de Algiar. A ver un poco quién viene a despertarnos. Y bueno, ya sabéis que podemos como siempre entrenar y demás a los demás, cuidar a la mascota, todo lo que tenemos que hacer en el Somiel. Os recomiendo que lo vayáis haciendo durante la aventura, porque al final pues nos va a ayudar a luego tener todas las conversaciones desbloqueadas de sueños, despertares y demás. Ya sabéis que para el tema de las cosas del despertar y tal, solo es una vez después de cada batalla. Es decir, si nos ponemos a dormir y dormir no va a acumularse. Por tanto, tenemos que ir haciéndolo desde ya. ¿Vale? ¡Hola, Golmeri! Bueno, así con esos ojazos cualquiera se despierta bien, ¿no? Los ojos dorados de Golmeri. Ok, pues esto está hecho, hemos pegado un poquito de descanso, se viene batalla. Como ya sabéis, están los emblemas, tenemos que hacer que nos pongan a prueba y todo eso, es parte de la aventura, es parte de nuestra historia. Pero lo último que conseguimos fue derrotar a Gris y ahí es cuando empezó un poquito a caerse todo. Algiar descubrió que es hijo de Sombron, el dragón caído, gente. Y ahora que Algiar lo sabe, pues la verdad que no sabemos cómo va a reaccionar. De momento ha conseguido el apoyo de dos nuevos emblemas, siendo estos Micaia y el poderoso Sigurd. Pero nuestra aventura continúa ahora mismo aquí en el canal. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a dirigirnos, ¿vale?, por el siguiente combate. Para ello vamos a ir al mapa y parece que aquí en el Somiel es donde veremos el siguiente stage de la historia principal. Así que no sé lo que va a pasar ahora, pero este capítulo número 21 tiene pinta que va a ser muy muy top. Pero primero vamos a venir a la referencia y en lazo tenemos dos conversaciones. La de Saphir con Héctor para subir más allá de nivel 5. Ahí está. I'm inspired to give your fighting style a try, Hector. Want to show me a thing or two? It'd be my pleasure. Keep your guard up, though. Me encanta Héctor, qué crack. ¿Vale? Y también tenemos en este caso otro aquí preparadito, que es el de Merrin con Celica. Ya sabéis que hemos aquí usado este combo del Tele Ragnarok con esta crack. Y la verdad que funciona bastante bien. As a sign of our new friendship, I'll let you pet my wolf's fur. It's quite soothing. That's very kind of you, and I would love to, but my hand would just pass right through. Que son como fantasmas, que no nos enteramos. Ay. Bueno, ella lo ha intentado, Merrin. Vale, pues ahora, como ya sabéis, también tenemos un montón de conversaciones. Entiendo que quizás al final del capítulo haré algunas. Pero bueno, vamos al siguiente capítulo y a ver qué pasa, ¿vale? Como ya sabéis, podemos venir por aquí tranquilamente. Y aquí está. El Castillo de Litos. Prácticamente uno de los lugares donde empezó todo. Y donde ahora volvemos para ver un poco cómo continúa la historia principal. Gris revela al grupo la terrible verdad y parten en busca del dragón caído al Castillo de Litos. Lo que digo, probablemente aquí tengamos un enfrentamiento bastante duro con el dragón. Así que no sé si esto va a ser el final, pero... No, pues entonces no. Vale, aquí se viene la parte final del juego. Pues lo que digo, así que vamos a ir haciendo lo de los emblemas. Vale, pues, a ver, de los que me habéis pedido, aquí cerca tengo... ¿Por qué me deja el desvío de aquí? Ahí. Vale, venimos por aquí, pues vamos a hacer el desvío del Fuerte de la Esperanza. Vale, entiendo que ya con esto estamos básicamente entonces en la parte final, después de lo que vemos de esta revelación de Gris. Y ahora, gente, parece que va a ser el momento de avanzar y hacer un poco los desvíos que nos quedan, ¿vale? Aquí tenemos uno de ellos, que es este de aquí, lugar de gran significado para el emblema de Ike, donde el dragón divino se enfrentará a un desvío. Pero oye, espera, vamos a ver, porque tenemos más que me pueden interesar. Por ejemplo, si yo mal no recuerdo, ¿no? A ver, no, a ver, no, es que me estoy pasando todo el rato, ahí estamos. Vale, aquí tenemos uno que es muy bonito, ¿vale? Que es, en este caso, el de Leif. Así que vamos aquí a los puentes conectados y vamos a continuar un poquito con la historia. Lo que os digo, parece que en este momento sí que es la hora de prepararnos. Creo que se viene el capítulo final, entonces entiendo que el juego quizás tenga 21 stage. ¡Ojo! Bueno, pone batallas consecutivas, así que podríamos definir que mínimo 22 stage vamos a tener. No voy a mirarlo en ningún lado, vamos a disfrutar a tope, así que vamos a ver. Aquí está Leif. Quite similar. Tracia. Is this someplace in your world? In looks,
It is quite close enough to a stretch of ground where I once stood. The River Thracia was a beautiful, broad river, and it was the site of much bloodshed. I can't imagine someplace as serene as this turning into a battlefield. This is where I faced the genius tactician Sias. Some thought him a hero. Reinhardt, a powerful man said to be the Crusader Thrud reborn, was there as well. It was a difficult battle. Many were the moments when I thought defeat was at hand. So why does this place look like that? I do not know for certain. I sense a mighty force emanating from here. This must be the trial appointed to you. Trial? I want you to fight me here. If you overcome that trial, our bond will grow stronger. That bond will bring with it power we cannot do without if we are to survive the battles ahead. Winning a battle against you is my trial? Understood. Good. Victory is your only way forward. Pues nada. Momentazos aquí para ver qué pasa. Tengo curiosidad ahora mismo, ¿eh? Vale, por aquí, cosas importantes. Tenemos una batalla lista y hay mucho, mucho que analizar. Lo primero de todo, las unidades. Yo, sinceramente, creo que con estas podemos ir bastante bien, pero voy a quitarme a Ana porque es un poquito un trozo de papel, así que vamos a ponernos a Chloe, ¿vale? Vamos con 11 unidades, todas tienen emblema equipado, ya que el que nos han quitado es el de Arroy. Pero, ¿qué queréis que os recomiende? Yo, Leif, vale. Tenemos a Liar con Roy, puede ser un buen combo. La clave yo creo que sobre todo llevaré emblema de Lin, ¿vale? Para poder hacer algún lure guapo. Y yo creo que con esto nos bastamos. Vamos con clases interesantes, tenemos personajes preparados para la batalla. Y vamos a disfrutar. Ahí vemos el castillo donde nos aguarda Leif. Aquí te espero. Me encanta Leif. Vale, este es otro de los que más me habíais pedido, entonces he dicho, espérate que el de... El crack lo tengo cerca, pero este puede estar muy bien. Vale, vamos a ver, aquí lo primero, vamos a traer aquí a Liar, ¿vale? Aquí vamos a ver que hay muchos enemigos cerca, así que vamos a aprovechar y con Eti vamos a hacer la fusión. Y vamos a darle a Liar, como siempre, con la bendición divina, el combazo, ¿vale? Le damos esa barra de vida extra. Y yo creo que con esto me basto para detener a cualquier mal, vale. Diamant, pues que venga por aquí. Aquí la clave yo creo que va a ser un poco no meternos por el lateral y ir directos a nuestros objetivos. Pero bueno. No vamos a fusionarnos todavía. Yo creo que con estos me los puedo reventar literalmente bastante fácil, ¿eh? Vamos a ir poco a poco con ellos. Ojo, que podemos hacer aquí la... No, podemos hacer el baile, ¿no? Y a Liar ya empieza a reventarse a los enemigos antes que nadie. A Liar la clave es que con lo de la barra extra de vida, pues podemos traerlo con calma. Por ejemplo, aquí ya puedo fusionarlo con Roy. Pues vamos allá. ¡Roy! Y ahora atacamos. Venimos aquí y nos reventamos a una unidad. La buena espada trueno. Arma muy recomendable para Liar, ¿eh? Me gusta mucho. Vale, ahí cae el primer enemigo, tónico mágico para nosotros, así que enviar fuera al carro. Y bueno, con el resto vamos tranquilamente, ¿no? Aquí a... Espera, no. Podría haber hecho una defensa en cadena, sí, pero da igual. Fusión y al lío. Vamos con la tormenta fogos y nos quitamos a este, antes de que se pueda acercar a cualquier unidad. La metralleta de flechas que se viene ahí, la artillería pesada desde el cielo y dirigidas hacia el objetivo con un solo objetivo, derrotarlo. Bien, Golmeri, como siempre, ha estado fuerte ahí. Vale, agua pura. Enviar. Vale, ya está a tope, ¿no? En este caso. Bueno, pues ya no vamos a poder avanzar mucho por aquí. Vale, pues por aquí terminamos el primer turno y ahora pues a ver qué pasa. Porque por ahí vemos que en las ballistas no vienen los enemigos. Vale, fractura. Vale, por aliar fuerte para que no devolvamos ataques. Eso es bueno. Es buena estrategia, es. Vale. Pero bueno, yo creo que tengo bastante aquí que hacer. Por ejemplo, ahora con Merrin. Venimos hasta aquí y hacemos la fusión. ¡Oh! Y viene lo bueno, Tele Ragnarok. Vale, venimos aquí. Y por ejemplo, pues voy a reventar a... No lo llego a vencer de un golpe, ¿vale? Pero lo dejamos tocadete, ahí está.
Pero es una manera fácil de avanzar con estas unidades que no son tan rápidas. Es igual que, por ejemplo, ahora, Sidal. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa, en este caso, bailar, por ejemplo, a Saphir, que es más lenta al ser una unidad pesada, para que vaya avanzando, pues también poco a poco hacia el objetivo. Aquí todos están subiéndose a tope con el lazo, así que la cosa va bien. Y bueno, Aliar viene por aquí y literal, me falta usar Leon Igneo, voy a atacar un ataque normal con la espada trueno y me quito este. Ahí está. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Bien. Otro menos. Vale, tenemos un silenciar que se va para el inventario. Vale, por aquí, Chloe. Vamos a avanzar con ella. Y con el resto también. Interesa a mí por aquí, o sea, es más rápido. Esperar. Ahí estamos, terminamos turno. Vale, turno del enemigo. Va a pegarnos un tiraco con eso. ¡Ostras! Me ha dado bien, Acerica. Poca broma. Vamos a ver, tenemos que venir por aquí, ¿no? Vamos a meter aquí al crack, vamos a atacar tranquilamente con él, espada trueno. Nos vamos a quitar con Aliar todo, vamos a hacerlo el buen carry de Aliar, ¿eh? Está preparado para vencer a todos. Lo bueno es eso, estos días lo que haré entonces, viendo que la batalla puede estar cercana. A ver, mi plan era terminar la historia este mes. La verdad es que es lo que digo, hay muchos desvíos que hay que tener en cuenta para seguir un poco avanzando con todo. Así que, a ver, ángeles, Aquí yo creo que puedo hacer una buena. Fusión. Para que me aguante. Y ahora aquí necesito otro que pueda, por ejemplo, Diamond, ¿vale? Diamond va a venir aquí. Esperar, Sidal va a venir aquí en medio y va a hacer la fusión para otorgarnos... aquí no, que bailar. Le vamos a dar a... Que no tenemos a Corrin con Sidal. Se me ha ido. Corrin está en otro lado. O sea, Byleth es el que buscamos. ¿Quién tiene Byleth? Bastón. Vale, subida de nivel. Oye, pues poca broma, pero está aquí la cosa chunga, ¿eh? Turno de enemigo. Este primer puesto es bastante bestia, porque es lo que digo, mirad. Adiós a Chloe. Pobre Chloe, no me ha aguantado nada. ¡Ah, qué rabia! Chloe me la quiero hacer, ¿eh? O sea, probablemente fuera de vídeos, lo que digo, me ponga a prepararme los personajes que menos hemos usado. Aquí, literalmente, unidades voladoras es una locura, bro. A ver, podemos hacer un lure fácil al jefe, pero bueno. Yo aquí me lo voy a lo que digo, a hacer sencillo con Aliar. La clave aquí sería mandar a un personaje, por ejemplo, con Tele Ragnarok y Mikaya. Aquí con Aliar podríamos hacer realmente muchísimo daño. Pero claro, van a estar jugando a inmovilizarnos todo el rato al final. Lo cual es un poco problema, ¿no? Es que... ¿Cómo hago yo para...? O sea... Es imposible llegar para allá, ¿no? No tengo Sigurd ni nada, o sea... Uf, está la cosa complicada. Bailamos para Diamond. Me mola, me mola. Se viene Stage Tocho, ¿eh? Vamos allá. Esperamos. Y Zelkov, pues viene también por aquí tranquilamente. El problema son las ballestas, es lo que digo. Meten un mogollón de daño. Y claro, aquí la clave sería tener a Mikaya
preparada, ¿no? A ver, que va a estar todo el rato igual. Absurdísimo. Bien, más refuerzos. Y claro, este no van a dejar avanzar en todo el rato, tío. Qué fuerte. A ver, por aquí la clave es quitarnos a él el pesado. Así que vamos a quitarnos a uno. Ahí está. Uno menos. Vale, uno de los problemas ya está fuera. Aquí aparte tenemos para recargar bastante, que nos pueden ir bastante bien, pero bueno. No podemos hacer hasta caído. Defensa en cadena. Vamos allá. Vale. I must focus. Vamos por aquí detrás. Lo que digo, hay que hacer lure, que si no esto puede alargarse bastante. Por aquí viene lo fácil. Nos silencian a Jin. Vale. Por aquí ya no hay tanto problema, pero bueno, ahí vienen unidades de caballo. Y ahora ya por fin podemos venir y reventarnos a los enemigos. A ver, sigo viendo el problema sencillo. Aunque yo aquí tenga casas unidas y me pueda quitar a este, tenemos que llegar al paso de los enemigos. Así que vamos allá. Fuera. Una unidad con arco podría disparar aquí, pero bueno, por aquí sí que podemos venir, por ejemplo, con el Tomahawk y nos lo quitamos. ¡Eh, tú! ¡Pumba! Buena, Saphir. A tope. Vale, este Jin ya se lo carga, así que nosotros vamos a venir aquí con todo y a por todas. Vale, venimos por aquí, bailamos tranquilamente para aliar. Y ahora mismo que Aliar ya se plante delante de todo el conflicto. Vamos a cambiarle las pociones por el elixir, que cura más. Y aquí está. Se viene Aliar con su barra extra de vida. Y por aquí pues vamos a venir tranquilamente a curarnos, ¿no? Vale. Felco. ¡Golpe gemelo! Vamos allá. ¡Oh! Con Efraín, chaval. ¡Oh! Vale, se queda uno de, a uno, tío, en serio. Da mucha rabia cuando se queda a uno de experiencia para subir, ¿eh? Es como, ¿qué está pasando? Fusión. Vale, atacar. Vamos a quitarse a este. Rayito. ¿Para qué no huya? Fuera. Que si no, va a estar todo el rato haciendo lo mismo. Vale, alas veloces. Subida de nivel. Y por aquí Golmeri para protegerlo como si fuera la última bastión. Vale, este turno puede ser bastante importante. A ver un poco qué pasa, ¿no? Por aquí vemos que están atacándonos desde posición reforzada. Vale, nos quita 4. Lo ha intentado él. Vamos a ver el resto. Aquí lo veo. Subida de nivel al 20. Diamante está a tope, ¿no? Vale. Pues ya está, y aquí van a seguir intentando golpearnos. Bueno, lo bueno es que es complicado que nos den a Diamante así. Y él puede contestar con ataques fuertes, importante. Ya está a nivel máximo, así que después ya sabéis que se viene a usar sello en él. Pero bueno, seguimos aquí ganando la buena experiencia para las habilidades de emblema, que también es una parte muy importante y que probablemente antes del final del juego o en algún momento le dedique un vídeo para que entendáis cómo potenciar a tope vuestras unidades. Yo siempre ya sabéis que esas cosas las he gestionado aquí en cámara cuando hemos estado en el Somiel, pero literal que no les estoy poniendo apenas, ¿eh? O sea, y es algo que puede hacer combos muy, muy rotos. Vale, por aquí. Vamos por partes. ¡Hecatombe! Adiós. Vale, Selene. Vale. Me vale. Vale, Eti. Vamos allá. ¡Ey! El buen tiro. Eti no falla. Vale, ahora la clave es
Vale, vamos a quitar la daga corta y vamos a avanzar con el resto, ¿vale? Por aquí tenemos, como veis, varios personajes que pueden venir muy fuerte. Así que vamos a ver, por un lado, aquí vamos a quitarnos a uno de los arqueros. ¡Ahí va! ¡A golpe de picazo! ¡Loco! Y ahí va, fuera. Uno menos. Vale, Golmeri, como siempre, avanzando ahí con su ejecución veloz. Vale, Sidal puede... Literal, es que me quedo corto, ¿no? A ver... Espada, ¿no? Vamos a lo fácil. Uno menos. Aquí es mantener la posición y lo que digo, si alguien tiene que hacer de cebo, que sea nuestro amiguito, porque es el que mejor nos va a venir todo el rato. Vale, por aquí, con Zelkov, vamos con Camila para cargarnos a esta unidad de aquí, tan sencilla, creación, que va fuera. ¿Va? Un problema menos. Bien. Vale, ahora, aquí tenemos al crack que va a atacar, podemos centrarnos con esto y nos curamos un poquito de vida. Lo que digo, es que encima se cura, o sea, este combo es bueno. ¡Eirika! Bueno. Vale, estos están ahí, ahí también del lazo. Y por aquí, pues, esperamos tranquilamente. Sidal va a venir por aquí, defensa en cadena no valdría de nada. Y aquí el tema es que, claro, para pillar a este tengo que venir con Son y atacarle con, por ejemplo, el Aimir. Ahí está. ¡Eh, tú! ¡Pumba! ¿Aquí? Fallado, tío. El Etu Pumba como que no ha funcionado nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Esperamos. Turno de enemigo. De nuevo, pesaos con artillería. A ver, me mola porque nos meten piñazos, ¿eh? O sea, nos mete... Ahí a por Eti, obviamente. Pues sí. Ahí a por Eti y estamos aquí en lo mismo de siempre. Aquí la clave puede ser Sigurd, por ejemplo. Puede venirnos muy bien con ese avance tan rápido que nos da, ¿eh? Y siguen viniendo unidades, tío. A ver. Vamos a ver. Es que Aliar se tiene que avanzar como sea. O sea, tenemos que ir a por... Vamos a hacer la fusión. Ahí está. Seguimos bien de vida, o sea... Mandoble y a Leo. ¡Eh, tú! ¡Oh! Vale. ¿Qué? ¿Se acaba de cargar el puente? Esa no me la esperaba, ¿eh? Ha sido un poco bestia. Ha sido bastante, bastante vil, hay que decirlo, pero bueno, vamos aquí con Merrin. A ver, Leif obviamente es un estratega y lo está demostrando en este stage. Probablemente yo creo que hasta ahora es el más complicado al que me he enfrentado en todo el juego. ¿Por qué? Por el tema de las ballestas. Es un stage que si lo preparamos en plan fácil, puede ser muy sencillo superarlo. Pero ¿cómo habría que preparar esto en plan fácil? Pues por raro que parezca, sería con, por ejemplo, llevar a Liar con Sigurd para poder quitarnos y con transportares de bastón para mandar las unidades rápido a por las ballistas y así hacer, no hace falta hacer una buena estrategia, simplemente entraríamos rompiendo que vendría bastante, bastante bien. Pero es lo que digo, aquí todavía faltan enemigos por vencer, así que vamos con calma pero a tope. A ver, vamos a fusionarnos con Camila. Y vamos a atacar tranquilamente, pero con... A ver, no tengo nada que me reviente. No, pues vamos con esto. ¡Ahí está! ¡Go! Vale, Zelkov. Bien, aguanta. Vale, este ya está. Lazo al máximo, ¿no? Vale. Por aquí vamos a quitarnos el pesado este. Ya sabéis, Mano Argentea y 93%. Si es que he fallado con un 7%, tío. ¡Qué rabia! ¡Ahí está! ¡Oh! Vale. El tema es, el curandero está literalmente a tomar vientos, ¿eh? O sea, importante dato de sumario. Vale, por aquí, esperamos. Fragmento de lazo y ojo que viene turno, a ver qué pasa. Estos dos deberían de caer. Esto vuelve a disparar. Contra... Uf, sí, Adal. Y ahora aquí a por Alía, ¿no? Vale. Y vienen más unidades. Pues lo que digo, todo el rato refuerzos que pueden estar fastidiándonos la vida. Vale, lo bueno, Aliar sigue con la barra de vida, ¿no? Vale. Es que me tengo que reventar a este, tío, como sea. Vamos allá. Me quito uno de los problemas. ¡Ey! Aleo. Me mola mucho el stage, ¿eh? O sea, es lo que digo. Este tipo de misiones van a estar bastante guays por lo que estamos viendo. Vale, por aquí Jin, el tema es que tiene que venir por aquí tranquilamente, así que defensa en cadena y por lo menos subimos el lazo. Por aquí vamos atravesando la zona que ha sido un poquito problema hasta ahora y aquí pues no queda otra.
ver, si vengo aquí me llega con todo, tío. Es que así no puedo hacer nada, bro. Vale, pues vamos aquí a atacar tranquilamente con un hacha rayo, por ejemplo, a ver. ¡Eh, tú! ¿En serio llega hasta ahí, tío? Es que es muy, muy absurdo el rango que tiene. Vale, bailamos. Esto es lo que digo, el combo de Sidal con Sigurd, de meterle a liar a Sigurd, yo creo que puede ser de lo que más nos beneficie a, para poder avanzar, ¿eh? O sea, es que me va a reventar, tío. No puedo hacer yo eso. A esperar. A ver qué hace. Es que el problema son las ballestas. Ya están rotas. A 25 a... Uf. A ver. Es que claro, ahora aquí yo lo que tengo que hacer es avanzar como un loco. Ahí está Leif, ¿no? Vale. Vamos a ir quitándonos poco a poco las unidades. Ahí está. Empezamos fuerte. Ahí ya tenemos a Leif, que es lo importante. Así que vamos a por él. Wow. Combatazo, o sea, poca broma. Claro, podemos hacer infierno oscuro aquí, ¿no? En plan a la bestia. Sí. Vamos allá, infierno oscuro. ¡Oh! Vale. Ahora, por aquí, cosas para hacer. Por aquí venimos tranquilamente. Y arco para uno de los cracks. ¡Ey, tú! ¡Fuera! Ahora que ya nos hemos quitado unos problemitas, lo digo, a liar puede aguantar bastante, pero vamos a ir a quitarnos el resto. Por aquí, por ejemplo, nos quitamos a el mago. Y bueno, la verdad que como batalla creo que es una de las pruebas más bestias este desvío, me está gustando muchísimo. Diamant, listo para arrasar desde que nació. Vale, por aquí ya podemos ir avanzando con el resto. Así que nada, vamos a poner a esta, por ejemplo, de cebo aquí bien bonito. Experiencia para que suba de nivelito. Ahí está el 18. ¡Merrill! Siempre me acuerdo del Señor de los Anillos cuando la veo, tío. Vale, por aquí. Bailamos. Vale. La piquera puede venir aquí tranquilamente y... esperamos. ¡Tú! ¡Fuera! Vale. Ahora, el tema, el problema va a ser Leif, ¿eh? O sea, yo creo que va a venir a full a por aliar. Vale, por aquí... venimos tranquilamente y adiós. A ver qué pasa ahora. Madre mía, madre mía, madre mía. Leif viene fuerte. Va por cerco. Nos hace ruptura. Y ojo que todos van a ir a por cerco, por lo que veo. Madre mía. Le va a caer todo a cerco. Está aguantando demasiado, ¿eh? Yo creo que ahora le viene el tiro de adiós, ahí está. Es que solo con el daño que le hace este, es adiós. Pero bueno, Zelkov ha aguantado la vida, ¿eh? Primera vez casi que creo que cae. Vamos allá, a ver, lo bueno es que ahora se ha quedado expuesto. Entonces ahora le podemos dar aquí la buena. Entonces, venimos por aquí tranquilamente. Vamos a atacar, ya sabéis cómo funciona todo esto. Hay que buscar el... él nos hace cero. Así que vamos allá. ¡Oh! Vale, el tema es rodearlo para hacer algún ataque extra de vez en cuando. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para que esté bien. Por ejemplo, aquí podemos avanzar con ella, que no va a llegar de otra manera a otro. Y le quitamos ya una barra de vida, ahí está. Vale, primera barrita de vida conseguida. Ahora, quedaría la segunda para ello. Vale, venimos con Diamant. Y directamente él se lo revienta, ¿no? Pues no, no se lo revienta, se lo deja a uno, perdón. Vale, lo hemos dejado ahí a uno. Y ahora vamos a venir con el... ah, pues ya está, pues crítico, pues ya lo tenemos. 11 turnos, nivel completado. Y lo que digo, probablemente el desvío hasta ahora, el Lord Sabio, el desvío más bestia que hemos podido ver en mucho tiempo. Aún así, me ha gustado y hemos visto lo que es un stage lleno de puntos estratégicos, con coberturas, con las ballestas detrás, y que realmente esto, para pasárselo de la dificultad más alta, sea quizás el desvío más bestia del juego. Ya os lo digo, no es nada fácil el poder avanzar. Podemos hacerlo con un equipo concreto en cuestión, por ejemplo, sin perder unidades. ¿Cómo? Lo que digo, tirando mucho del teletransporte con los bastones, tirando de fractura,
haciendo una estrategia mucho más pesada, y probablemente este desvío, si no vamos a saco como he hecho yo, sea un desvío que nos pueda tirar una hora, hora y media mínimo para completarlo bien sin sufrir bajas, ¿eh? O sea, está bastante, bastante guay. Creo que me ha sorprendido gratamente. On the day of this battle, I was told something I've kept in my thoughts ever since. Once blood is spilled, it cannot return to its source. Make that sacrifice worth something. Life is a series of choices. There is no way for one to know if their past choices were correct or a mistake. All we can do is make the future into something good and righteous. We must strive for that, such is the responsibility of a guide. And it is what I learned in the place so like this one. Thank you, Leaf, for sharing your story with me. I feel like I understand more than before. I will work to build a good future. And you'll be beside me until the end of this war? Here, on the shores of this beautiful river, I swear my service to you. ¡Toma! Pues ya tenemos aquí otro ganado. Lo que digo, desvíos de media horita que siguen siendo tops y nos van descubriendo más y más del personaje y nos permiten aumentar el lazo máximo, que al final es lo importante de todo esto. Obviamente, antes de ir a por el final, hay que tener todo esto muy, muy, muy claro. ¿Por qué? Porque es la manera de entender cómo funciona el juego, cómo funcionan los lazos con las unidades amigas y todo eso. Cosa que siempre pues, nos va a venir muy bien, nos va a beneficiar y que puede ayudarnos mucho en lo que es la batalla que tenemos a continuación. Parece que se viene la batalla contra Lord Sombron y lo que digo, yo creo que tenemos que estar preparados. Y para ello habría que completar a poder ser todos los desvíos ahora mismo. O sea, de normal me estaba esperando, pero creo que con lo que me ha salido de ese mensaje es un indicativo más que importante para entender lo que está a punto de pasar. No sé si por aquí hay algún animal de los que me faltan, así que voy un momentito a inspeccionar bien todo esto. A ver, gaviota de Helios. Vamos a cogerla. Vente conmigo, gaviotita. Y esto ya la tengo, ¿no? Pues vamos a partir. ¡Eh! Pues vamos a volver al Sumiel y lo que digo, vamos a ir terminando el vídeo. Nada más, desvío divertido, desvío interesante, desvío que sobre todo me ha suscitado varias preguntas en lo que respecta al juego del tema de cómo van a avanzar ciertas cosas en este Fire Emblem, ya que el tema de los emblemas, aún nos falta el de Marth en principio para recuperar, o sea, no tenemos todavía los 12, ¿no? Creo que solo me falta el de Marth y ya estaría todo, pero el resto están todos. Aquí tenemos una conversación de lazo con Roy, por lo que veo. ¿Vale? ¿Lazo? ¿Aliar? ¡Habla con Roy! You have considerable strength, Roy. You flatter me. I'm just happy to be working with you now to bring about peace. Me encanta. Conversación simple porque es la primera, ojo, ¿eh? Vale. Subida de nivel y ya sabéis que ahora hemos completado la de Leif, así que lo que vamos un momentito a hacer es vamos a subir el emblema de Leif a prácticamente el tope con Aliar. Vale, vamos a hacer un par de cosillas así chulas, a ver qué tal avanza todo. Y a dejar las cosas preparadas para lo que se viene en próximos días, o sea, yo creo que estos desvíos nos pueden dar mucho juego realmente y ahora pues obviamente queda entrenar y entrenar a las unidades, que va a ser muy importante. Aliar, lo que digo, voy a cogerlo con Leif y vamos a subirlo a tope. Aquí está, empezamos subiéndola al 10. ¡Hey, Leif! Te reviento. Me da igual, te reviento, Leif. Porque eres un crack. Vale, ahí está. Vale, lo hemos subido al 10. Conversación. Knowing that my mother loved me so much. It is enough that you express those feelings. Somewhere, your mother is surely listening. Vale. Ahora. Subida de nivel bien, constitución, todo bastón, lanza, espada, bien. Y la lanza maestra de Leif como arma. Bueno, las armas forjadas ya lo iremos viendo, pero bueno, derrotar a 20 emblemas en el Coliseo, tarea completada. Y esto no ha acabado aquí, como ya sabéis, vamos otra vez contra Leif. En este caso para desbloquear, ¿vale? Nivel 15. Nivel 15 no tiene conversación, acordaros. Lo que tiene conversación será luego el nivel 20, ¿vale? Importante. Ahí va, es el rango A. Vale. ¡Victoria! Aliar se los revienta a todos. Vale, estamos aquí con más cositas desbloqueadas. Y ahora, ojo, la constitución con esto te puede subir muchísimo, ¿eh? Es un enlace importante. Vale, pues ahora vamos a venir de nuevo aquí con emblema y vamos a subirnos a Leif a tope con Aliar.
Ahí está. El crack. I'll be your opponent. I am Lee. Vamos a ver un poquito cómo se pega, ¿no? I will be your partner. Vale. Victoria. Súper fácil. A ver, es la espada trueno, está muy OP. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Am I doing enough in your opinion, Leaf? I feel like everyone expects so much of me. It is hard to bear such a burden on your own. Focus not on your failings, but your strengths. My strengths? People believe in you. They follow you. Show them a path to peace, and they will walk it. Vale. Vale, pues ahora vamos un momentito con los entrenamientos normales, ¿vale? Porque creo que, por ejemplo, a Golmari la podemos subir fácil, al 2. Ya sabéis que la hemos aquí mejorado, pero ojo, que hay muchas cosas que hacer en este vídeo, lo que digo, nos hemos quitado un desvío, pero hoy tengo que aprovechar para hacer un par de cosas de aquí importantes. Así que vamos a centrarnos, empate, ¿no? No, derrota. Es que de diamante está OP. Vale, campeón, ahí está. Vale. Vale. Normal. Al Chris, que suba de nivel, por favor, que suba de nivel al Chris, se lo merece. Volaría una unidad voladora. Ostras, Zelko. No quiero ver cómo estos dos se pegan, no lo quiero. ¡Oh! ¡Qué buena al Chris! Yo lo que digo, los de Brodia me caen genial, ¿eh? O sea, es el reino guerrero, obviamente soy un guerrero. Y se tiene que notar por algún lado, ¿no? Vamos allá. Nobleza aparte. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Saphir, que podría subir de nivel. Pero voy a ver un poquito del resto. Chloe, yo voy a intentarlo. Aunque sea un poquito de experiencia, porque es que lo que digo, me está costando la vida de levearla. Y quiero tenerla full. Hey, relax. Let's take it easy. Fogado. Pues se la va a reventar Fogado, que flipas. Derrota, obviamente, pero sube de nivel. Es lo que importa. Ahí está. Lo bueno es que esto es gratis. Entonces, entre batalla y batalla, siempre podemos ir reforzando un poquito las unidades. Y ayuda mucho. Vale, pues ahora esto ya lo tenemos. Entonces, venimos por aquí. Creo que aún no he dormido, ¿no? He dormido al principio del vídeo, me suena. Ahora miro, se me ha ido gente. Pero bueno, tenemos que ir a Gruta, tenemos que acariciar a la mascota, tenemos que hacer el esparcimiento. Hay muchas, muchas cosas que hacer, ¿eh? Aquí esto es un no parar. Aquí, también quiero visitar la sala de emblemas por lo que os estoy diciendo. Creo que solo me falta el de Marz. A ver, ahora lo miramos. Vamos por partes, vamos primero a los aposentos. Vamos a echarnos ahí. Es de noche, así que puede ser que nadie me tenga que despertar, ¿no? Que no sé lo que he hecho, o sea, se me ha ido. Es lo que digo, estoy a tantas cosas que literal me puedo jugar y digo, ¿esto lo he hecho? ¿No lo he hecho? ¿Me falta? ¿Qué está pasando? ¿Y aquí qué hay en este cajón, jope? Como sea el anillo, me descojono, ¿eh? Porque es como en el Three Houses, que lo ponía en un sitio evidente y ala, ahí está el anillo y luego te lo dan y cásate. Vale, parece que viene alguien. Waking up the divine dragon. Vale, es Clay, ¿no? Ah, no, Jim. You woke up quickly this morning. Hola. Your color's good. Tu color es bien. Me parto, vale. Despertar con aliado 30 veces. Vale, ahora vamos a venir a sala de emblemas, lo que os digo. Y vamos a observar una cosilla que quería ver que es importante. En la sala de emblemas, lo que vamos a ver en estos momentos del vídeo es que, como podéis ver, estarían todos menos este de aquí, que es el de Marth, se supone, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos todos los emblemas, menos el de Marth. Y obviamente, este slot que falta por aquí y este de aquí son los dos de DLC que faltan. Uno es Darain con Chrome y el otro sería el de Verónica del Fire Emblem Heroes. Un juegazo de móviles que de verdad os lo recomiendo. Quizás en el futuro, cuando termine este y el Warriors, lo traiga al canal porque la historia es muy buena, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho cómo ha ido evolucionando el juego, las unidades y tal. Y aunque sea un gacha, es un juego con una historia de Fire Emblem muy, muy, muy top. Cinemáticas chulas además. Y lo que digo, que poco a poco, pues entre los desvíos y todo, hay mucho contenido de ese juego. Y yo creo que para los fans de Fire Emblem es un Fire Emblem que, como lo tenemos en el móvil, podemos jugarlo en cualquier momento y es bastante, bastante táctico. Me gusta mucho. Es probablemente, lo que digo, de los que más te pueden hacer comerte la cabeza con las unidades, con los combos y demás. Y eso siempre mola. Ok, pues ahora vamos a hacer un par de cosillas. Vamos a venir a la gruta. Vamos a ver. Gruta. Ahí está.
Todavía no he hecho nada de la Torre de los Desafíos, que muchos me lo estáis comentando, pero tranquilos que ya se vendrá. Aquí al final vamos a ver todo el contenido del juego, vamos a ver los DLCs, como ya hemos cubierto todos los disponibles hasta la fecha. Y bueno, vamos ahora aquí a darle por lo menos un poquito, una manzanita a nuestro amiguito, a ver qué tal va. A las come, que te va a gustar. Le ha gustado la manzanita, ¿eh? Ahí está, casi más de la mitad, eso es bueno. Y nosotros ya con esto vamos un poquito con las conversaciones, que es otra cosa que nos gusta mucho y que creo que también ayuda mucho, ¿no?, para ir avanzando en la trama. Lo que digo, esto cambia un poco todo porque ahora tocan desvíos estos días, cosa que pues mucha gente, sé que os gustan, que me estáis pidiendo, pero también es porque, lo que digo, si ahora ya luego de esto se viene la parte final, mejor que prepare al equipo bien, que prepare un montón a las unidades y le ve a todos like a vos con escaramuzas. A ver, vamos a venir un momentito con apoyo y lo que digo, voy a hacer la de liar con Alcris para ver. Esta me parece súper importante. Y voy a hacer un par más. Voy a hacer pocas porque lo digo, se nos ha ido un poquito el vídeo con cosas que quería enseñaros de aquí y ha estado bastante bien. I do define one. What is it? Why are you standing like that? Are you okay? I'm preparing to bow. And why are you doing that? I want to be ready in case I need to apologize for something. Es que es pesimista tope, ¿eh? There's no need for that. Oh? What about it? I need you to understand something about me and about you. We share the same footing. Try not to think or act otherwise. I wish I could follow that order, but hey, come on. Why is it so hard for you to accept that? I'm very sorry to disappoint you. Ya está disculpándose. I guess it can't be helped. I worry, but you do get results. Keep handling things your own way. My own way? Are you sure? I'm aware that I often bring the mood down around others. I'm nowhere near as confident as my brother, so I'm sure my hesitation frustrates people. Despite all of that, you really think it's okay for me to keep handling things? I do, but I hope that someday you'll take what I've been saying to heart. Very well. Thank you for your advice, Divine One. Bueno, algo ha progresado al final de la conversación el pobre Alcris. Vale, estos ya los tenemos aquí bien. Y ya veis que conforme vamos avanzando con las conversaciones y demás, cada vez, claro, tenemos más acceso a más cosas en la pestaña de información del personaje, cosa que también está muy top en este juego, me ha gustado mucho como lo han hecho. Vamos a ir por aquí y ya sabéis cómo va esto. Por aquí Quimera y Ana van a disfrutar de la conversación de la alberca. Y por aquí vamos a ver si Zelkov y Jin por fin suben al rango A, porque necesito ver cómo termina esa conversación. Nada, no lo hemos conseguido. Vale, aquí en el establo, Merrin y Yonaka. ¿Tampoco? Pues nada, no he conseguido ninguna conversación. Vamos a intentar forzar la conversación comiendo, a ver si hay suerte, o a ver si sube algo y tal, porque es que de verdad me está costando la vida aquí el progreso. Bueno, aquí está Pandreo. Hola, vamos a hacer una comidita, va. Vamos a pillar a ver, ¿hay alguno que no tenga? Mira, por ejemplo, aquí el crack. Y Alfred, vamos allá. O sea, he pillado empanadillas de carne picada. Vale, pues vamos a meterle pollo y verdura rara. No voy a meterle algo extra ahí en plan que no sabemos lo que es. Vale. Vale, Pandreo, eres nuestro chef hoy. Pues lo veo. A ver si conseguimos desbloquear alguna conversación extra. Madre mía, está haciendo ahí magia, Pandreo. Vale, apoyo. My throat muscles are spasming. Vale, nos ha salido un poco fatal, creo, ¿no? Rango E, bueno. A ver, poco a poco hacemos las cosas, ¿no? Vale. Pues con esto, gente, ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que digo, se vienen desvíos para acercarnos a la parte recta final del juego en este Fire Emblem Engage. Como siempre, recordad, si queréis apoyar el canal, ayudarme con el tema del contenido, dejad el buen like y os leo en comentarios. Y nada más que decir, soy José Herrero. Esto ha sido un nuevo vídeo de Fire Emblem Engage en nuestra aventura para completar este gran juegazo de la Nintendo Switch. Y nos vemos en el próximo vídeo, guerreros. Adiós. All my friends are here, then sink your soul.